Una llamada. Ah, bueno. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Cristian Esteve. Ah, Cristian Esteve. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Aquí está desde la República Dominicana, Cristian Esteves. Aplauso. Cristian, antes de comenzar, excúsame. Qué placer de estar con ustedes. ¿Me está escuchando, Cristian? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Yo quiero saber, antes de comenzar el programa, si tú viste cuando, el momento en que le entregaron el premio a la vieja Fefa. Si fue a la vieja Fefa que no. Se lo entregaron, como dicen aquí. No, todavía no. Bueno, en Televisión Nacional no ha salido. Ok, bien. Me retiro. Adelante, Cristian. Bueno, pues, gracias, Aldo. Qué placer nuevamente estar con ustedes y poder estrenar esto, que hoy justamente hablaba con varias personas, seguidoras de la música típica, por supuesto, y es sobre justamente la dimensión que tiene la música típica y el alcance que está logrando. Y una de las cosas básicas que yo mencionaba era, wow, o sea, no han puesto en un rincón ya nuestra música típica, ni siquiera, como ustedes pueden ver, presentan un premio. En los últimos años no han presentado el premio en Televisión Nacional. Pero aparte de eso, tampoco se valora ni se reconoce el trabajo que se viene haciendo, tanto los grupos aquí locales como también fuera del país. Fíjate que ahora mismo la dimensión que tiene la música típica en la ciudad de Nueva York es algo fuera de serie. Ustedes son quizás lo que más lo perciben directamente, lo que está pasando con la música típica. Y la verdad que hay un momento de alcance y de magnitud que es digno ahora mismo de nosotros prender una luz y decir, señores, mírenlo, aquí estamos. Se está produciendo, se están haciendo arreglos, se está trabajando arduamente en giras, se está expandiendo el mercado. Fíjense que Giovanni Franco recientemente ahora hizo una gira que inclusive fue a Houston. O sea, ya hay nuevas ciudades, hay nuevos mercados que se está expandiendo. Y justamente el merengue es nuestra bandera, pero el merengue típico es realmente la esencia de la cultura dominicana. Raíz. El merengue típico centra lo que es nuestra cultura. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos el merengue orquestado propiamente, no tiene rescate de merengues de antaño. Sin embargo, el merengue típico mantiene la tradición y se ha logrado que traspasar de generación en generación eso que fue original. O sea, por decirte, o sea, siempre conocemos a Tatico, El Ciego, etcétera. Pero, por ejemplo, Nixon Román toca temas del trío Reynoso, que mucha gente dice, wow, ¿y quién es el trío Reynoso? Pero toca esos temas que son ahora mismo boom de él, vienen de ahí. Todavía nosotros mantenemos el pambiche como un rescate de la música típica. Entonces yo siento que el momento de que tanto los inversionistas, los líderes, los grupos, todo el que está vinculado a la música típica, pues tenemos que tomar la bandera, porque es justo y necesario de que el trabajo que se está haciendo ahora mismo sea reconocido, un trabajo muy limpio, un trabajo delicado, arreglos bonitos, letras bonitas, un trabajo buscando la excelencia en lo que se está transmitiendo a la gente. Entonces yo creo que es el momento de que la música típica tome otra dimensión. Mira, hermano, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo ahí. 100%. Yo me puse a ver, por ejemplo, te voy a decir unos temas, por ejemplo, 2017. O sea, ¿cómo es posible que, primero, Conjunto Típico solamente tiene una nominación, pero nosotros tenemos tantos arreglos y temas nuevos que podríamos tener un merengue típico del año?
Claro. Podemos tener una agrupación destacada en el extranjero. Claro. Ahora mismo nosotros tenemos agrupaciones más destacadas en Estados Unidos de merengue típico que de merengue tradicional. Así orquestado. Es. Así es. Mira, Banda Real el año pasado, y me corrigen cualquier cosa, Los Celos, un tema bellísimo que tuvieron, también al final Mujer Perfecta, El Prodigio con la Reina del Bar, Gozar Contigo, El Norte, un grupo nuevo totalmente, con Culpable de Amor, un tema preciosísimo, Polanco, Pero Dime, Cristi con el Pompo, Urbanda me parece que tuvo uno también, que fue... Te fuiste. De aquí, no sé si fue. Sí, te fuiste de aquí. Bellísimo ese tema, Nexo con Para Ayudar a Mis Padres, Max Panda también, que tuvo Adiós, Adiós. Y empezamos en 2018 con Ricardone, con un tema nuevo, Wilma Peña, Nixon, Giovanni, Kiko, Robert Liriano. O sea, la producción de música típica hoy en día, señores, es una realidad en calidad y yo creo más que todo en valor en lo que le suma. Tú no buscas un merengue típico que tenga una incitación al consumo de sustancias prohibidas. Así es. O sea, el merengue típico tiene una letra cada día muchísimo más acabada y los grupos se empeñan en hacer cosas todavía muchísimo más acabadas. Mira, por decirte el año pasado, si usted pone a ver números en cuanto a views, por decirte algo, Pero Dime, de Giovanni Polanco, tuvo más de 2.5 millones de vistas. O sea, más de 2 millones y medio de vistas solamente ese tema. A decir... de que todavía a nosotros nos falta muchísimo por trabajar a nivel de medios, de redes sociales. Todavía la música típica tiene muchas cosas todavía que trabajar. Pero sin embargo, mira el alcance que tiene el tema. Y la verdad es que Giovanni Polanco y su equipo de trabajo ha venido haciendo un trabajo digno de admiración, como usted ha estado mencionando hoy en el programa. Entonces, yo creo que ahí que no hace falta todavía mencionar esa parte, pero también nosotros unirnos para apoyar la calidad, eso que tiene calidad y eso que se puede explotar. Yo creo que nosotros estamos al tris de un boom en la música típica, pero también nosotros tenemos que reclamar que se nos vea, que se nos reconozca. Aquí hay demasiada gente trabajando seriamente, arduamente, para llevar la música típica a otra dimensión. Y yo creo que es el momento, de verdad, yo te lo comentaba, Aldo, de que nosotros ponernos en un lugar donde digan, aquí estamos. Cuando llegó Vladimir Guerrero, cuando recibió su premio de Cooperstown, su ingreso a Cooperstown, ¿con qué lo recibieron en el aeropuerto? Una caravana. Con un perico ripiado. Un perico ripiado, exactamente. Pero eso fue un escándalo nacional. Un grupo de baile, exactamente. Bailando, o sea, todo lo que es la música tradicional de nosotros. No, y no cuando solamente Vladimir, a todo el que viene por Punta Cana, realmente la música tradicional que se vende en el extranjero como música tradicional es el merengue ripiado, el merengue típico. Eso es lo que usted recibe en los aeropuertos de nuestro país. Cuando usted llega como turista, es la primera presentación, es el primer sonido que el turista escucha. Muchas veces un turista va a Santo Domingo sin tener conocimiento de su música. Ah, voy para República Dominicana porque me dijeron que Punta Cana es chévere, pero cuando llega al aeropuerto lo que escucho, lo que veo, un acordeón, una güira, una tambora y una marimba. Así es. Totalmente. Los shows de los hoteles, ¿qué tienen? Perico ripiado. Sí. La noche típica dominicana tiene un perico ripiado. Pero vámonos más lejos. Cuando se van a las ferias de turismo, que llevan como representación de la música dominicana, y perico ripiado. O sea, y el mejor exponente ha sido Francisco Ulloa, que ha viajado a muchísimas ferias mundiales de turismo, donde se promueve la República Dominicana a través del merengue. Entonces, yo creo que tenemos que ser coherentes de no emitir una doble moral, de nosotros pedirle a un grupo que emitamos letra bonita, de que cambiemos todo lo que está pasando con el dembow, cuando realmente quienes están haciendo cosas de valor no lo estamos reconociendo. Eso es así. O sea, este juego de doble moral a veces que jugamos. Y yo creo que es el momento de nosotros valorar eso que se está haciendo correctamente. Tú te pones a ver los 5 merengues del año, y ahí hay merengue donde perfectamente en cualquiera de esos 5 puede competir el merengue de Giovanni Polanco, Pero Dime. Tiene toda la razón. Voy contigo, Cristian, ahora. Me pregunta Víctor, aquí, nuestro productor, que de qué manera, cómo tú propones que eso se resuelva. Que se trascienda más y que se valore más, que se tomen en cuenta lo que es nuestro merengue típico, que se tomen en cuenta y que no deje de ser incluso televisado y que
y que se deje trabajar en toda la radiodifusión nacional en República Dominicana. ¿Cómo tú propones una solución para eso? Mira, yo creo que primero es nosotros crear un boom a nivel, yo creo que el medio más práctico hoy en día de tú crear una tendencia, un boom, obviamente son las redes sociales. Hay que empezar a crearlo, pero también hay que hacer un trabajo donde esté todo el mundo comprometido. Me refiero a que realmente los dueños de grupos, líderes y los grupos reclamen su lugar, señores. Ustedes hablaban ahorita, por ejemplo, de un grupo, Ricardone, está haciendo un trabajo excelente. ¿Cómo Ricardone no puede tener todavía una mención? Gracias, hermano, por mencionarlo a ellos. Gracias. Tenemos que crear una conciencia, pero tenemos que unirnos, o sea, tenemos que dejar el temor a qué dirán los cronistas. Llegó un momento de la música típica empantalonarse los líderes. Aquí hay líderes, Giovanni Polanco, El Prodigio, tienen que asumir un rol por las próximas generaciones y que ese sea su legado a la cultura dominicana, que gracias a esos líderes pues se están reconociendo otras cosas más de la música típica. Obviamente los seguidores tenemos una parte, y obviamente todo el que tiene un medio de difusión, Típico Jerez y demás, puede unirlo. Porque al fin y al cabo tú vas a ser un logro de todo para que siga creciendo la música típica, para que en dos o tres generaciones más todavía se hable de música típica y se reconozca el buen trabajo de gente profesional y seria que están trabajando. Bueno, dale, Yari. Yo pienso que los exponentes de la música típica deben hacer un junte como lo hicieron los de música urbana en su tiempo, porque esa música tampoco era permitida en los premios soberanos. No, prohibido mucho tiempo. Incluso exponentes urbanos como El Lápiz fueron marginados y ellos hicieron canciones tirándole a la organización de Croate. Claro, y ya se le tomó en cuenta su trabajo, incluso ya están, bueno, como se diría en buen dominicano, están metidos. Pero yo pienso que lo que Cristian dice tiene mucho valor y mucho sentido, y es algo muy objetivo y que puede ayudar a que ellos, como él dice, dejen un legado. Pero ellos son los primeros que deben de tener la iniciativa. Claro. Cristian, de alguna forma tienes que tratar de acercártele a ellos, o de tratar de acercarte a los managers, o no sé cómo llegarles. Yo te podría ayudar en caso de... con algunos. Yo sé que tú tienes muchas relaciones también, más con El Prodigio, entre otros. Pero pienso que deben de organizarse y deben de exigir, y deben de ellos también aportar y trabajar. Claro. Por eso que tú dices, que está muy interesante. Y mira, Aldo, muy interesante lo que te voy a decir esto. Creo que tiene valor. Debemos de empezar a trabajar la música típica en cuanto al manejo, totalmente diferente a lo que se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cómo? Debemos darle un carácter totalmente diferente al manejo. No es que no todos los grupos lo están haciendo mal, sino que creo que podemos dar a lo que no hace falta darle un giro de trabajar totalmente diferente en cuanto al manejo. Y te voy a traer un grupo, no porque ellos sean los únicos, no, hay mucha gente más todavía que está trabajando bien, pero te voy a poner un grupo reciente, que es el grupo de ahora. Señores, miren el manejo que están teniendo esa gente, miren el impacto. Esa gente no han llegado aquí, y aquí suenan en República Dominicana como si fuera un grupo que estuviera local. Tienen estructura. Tienen una estructura, y eso es lo que hace falta. Estructura con conciencia. Hoy en día hay muchos números por manejar, muchas variables. Ustedes saben, los que manejan páginas, redes sociales, la cantidad de variables, o sea, lo que le llaman el Big Data que tenemos hoy en día, que tú fácilmente puedes trabajar orientado hacia un target que tú estés buscando hoy en día, en base a la información que tú tienes. Te voy a poner dos ejemplos. O sea, Giovanni Polanco y El Prodigio son dos rangos totalmente diferentes de público. Así es. Pero está demostrado por los números. Si tú te pones a ver la data que arrojan su video, todo lo que tú subes, pues automáticamente te dicen los renglones totalmente diferentes. Giovanni Polanco tiene tres renglones que son impresionantes. Primero, juventud, por debajo de 36 años, la mayoría de sus seguidores y la gente que ve su video. Así es. Segundo, femenina. O sea, que son las que hoy en día se están moviendo, son las mujeres independientes, son las que están yendo a consumir a los lugares, son las que están llenando, y son el sector femenino ha cambiado totalmente.
Y el tercero es los niños. O sea, estamos hablando de infantes menores de 16 años. Si tú te pones a ver la cantidad de jóvenes niños que están viendo videos de Giovanni, es impresionante. Y un niño que te ponga un merengue típico en la casa, ¿qué va a hacer? Papá lo tiene que escuchar obligadito. Y bailarlo. Swing, bailarlo. Entonces, otra cosita, Cristian, es qué papel debe de jugar la radiodifusión nacional en República Dominicana y las plantas televisivas y la prensa escrita con relación a la música típica. Porque hay que ver también el apoyo que esté recibiendo, porque tenemos emisoras que no pueden dejar de poner música típica, porque sí, en ocasiones dependen de ella, pero hay muchas emisoras que no quitan un dembow, sí, que no quitan una insistencia al sexo, a la violencia, a cosas vanas de la vida. Oye, al desorden social. El género urbano ha tumbado hasta la bachata, viejo. A todo el mundo. A todo el mundo. Pero también la radiodifusión debería de ayudar y colaborar también con que se difunda más la música típica. Se fue. Cristian. Se fue contacto con Cristian. A ver, se cayó la llamada. Se cayó. ¿Podemos llamarlo de nuevo? Para terminar. Sí. Bueno, vamos a esperar para hacer contacto. Estamos hablando. Wilkin Tatis nos dice que está en República Dominicana. Está de nuevo con nosotros. Ok, espérame ahí, Cristian, para leer algo que puso un empresario promotor de aquí de la ciudad de Nueva York llamado Wilkin Tatis. No sé si lo conoces. Claro que sí, Wilkin Tatis, perfectamente. Dice que en República Dominicana deberían de hacer una comitiva típica y exigirle a Croarte que deben presentar en vivo la premiación al conjunto típico del año. Que si no lo hacen, que nos digan presente en la premiación. Yo mismo fuera músico típico, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Cristian, pero yo no fuera a los premios. Un boicot. Porque si yo voy a ganar y sé que voy a ganar, entonces ¿para qué yo voy a los premios? ¿Y por qué está gasolina para Santo Domingo? A sentarme ahí, a coger un calor primero en la entrada y después a tirarme un show que mayormente es urbano. Porque en eso que se ha convertido. En mayor parte, sí. En gran parte. Y luego para Santiago otra vez, para atrás. Ajá. Y no figura en ningún momento. Mañana la prensa escrita va a decir algo de mí, pero no van a ver video de mi entrega ni nada de eso. Yo no iría a una premiación. Muy feo se ve eso, que en vez de enaltecer la música, cada día la esconden más. Porque antes sí se presentaba... Al lápiz le dieron un premio y lo tiró un zafacón una vez. Dale para allá, Cris. Y estamos hablando de un patrimonio nuestro, la música típica. Así es. La pérdida de los valores, ¿dónde ha llegado? Estamos hablando de las pocas cosas que nosotros tenemos. O sea, que nos quedan. La dominicanidad ha perdido tantas cosas. Y nosotros tenemos algo tan nuestro que todavía las mantenemos. Que ver gente joven como nosotros consumiendo música típica, tú dices... O sea, antes, si te recuerdan, la música típica estaba asociada a viejos. A viejos, personas mayores. Viejito y toda la cosa. Y ha cambiado, o sea, ha cambiado. Recuerden cuando vino la superbanda, que era la agrupación de los evitos, que sí, empezó a moverse, que por primera vez la música típica llegó a bares, a discotecas de jóvenes. Entonces, entró en el gusto popular de la juventud, así es. Exactamente, miren hoy donde ya estamos, o sea, con agrupaciones, con mucha identidad con la juventud. O sea, sí hay mucho ahora mismo por donde venir. Primero tiene que empezar la unidad y eso es lo que yo vengo a proponer. O sea, yo vengo a proponer y voy a seguir proponiendo a los dueños de que tenemos que unirnos y pelear por esto. El primer paso, yo entiendo que tiene que ser, nuestro premio tiene que ser televisado. Así es. Nosotros somos un patrimonio cultural de la República Dominicana. Eso es lo primero. Más importante es que muchas de las cosas que aparecen ahí. Sí, muy cierto. Lo segundo, nosotros tenemos que exigir a un plazo, 2 o 3 años, que se incluya nuevas categorías. Que aparte de que le va a dar otra dimensión a la música típica, también va a permitir que muchos escritores, muchos arreglistas, empiecen a hacer trabajos nuevos, diferentes, aportando a que nuestro ritmo y nuestra cultura siga creciendo, porque yo no espero que en 50 años sigamos tocando los mismos temas de típico. Así es. Bueno. Como del cielo, o sea, no es que no se pierdan, pero también que haya innovación, que haya ese estímulo. Bueno. Para que la cultura se mantenga en el tiempo. Bueno, así es. Cristian, de verdad que para nosotros es un placer pues tenerte en la línea telefónica. Qué pena que sea por teléfono y no personal, una visita tan grata
como, que sería como la tuya, un hombre con mucho conocimiento y con muy buenos deseos para, la, para este género. Y nosotros algún día pues esperamos pues verte personal y que abordemos ese, este tema, que sigamos pues difundiendo. Yo quiero decirte en nombre de todo el personal de Típico Head y Mentiana, de esta empresa, que tú puedes, porque ya no somos página, ya cruzamos de ser página a ser empresa. Ya somos LLC aquí en Estados Unidos, tenemos nuestro trademark, trabajamos con ambas ambos nombres como empresa ya, Mentiana y Típico Head. Ya es una plataforma completamente empresarial. Entonces, nos gustaría, de verdad que sí, pues brindarte nuestro apoyo. Nos gustaría expresarte que estamos contigo, que cualquier cosa que tú necesites, nosotros somos el medio número uno en el mundo de la música típica, por el cual tú puedes pues, decir lo que desees. Cuando estés de visita por aquí, por Nueva York, pues te esperamos en el programa para poder seguir desarrollando esta idea tuya. Gracias, Aldo. Y mira, quiero puntualizarte algo antes de terminar. Adelante. Este se ve sencillo como reclamar un premio, pero más que reclamar un premio es dimensionar justamente la música típica. Cuando se dimensiona la música típica, ¿quién se beneficia de eso? Obviamente, los dueños de grupos y las agrupaciones, los dueños de negocios, y crece automáticamente el movimiento. Imagínate que hoy en día el dembow no tuviera en los premios. O sea, ¿qué tanto pudo haberse exhibido? ¿Qué tanto pudo haberse dimensionado? ¿Va a crecer? Sí, pero ¿bajo qué importancia? ¿Bajo qué? O sea, también el empresario tiene que estar consciente de esto. Y es un rol dual entre agrupaciones y tanto el empresariado de nosotros fortalecernos para que sigamos creciendo todos. Amén. O sea, si hoy en día hay tantos grupos en Estados Unidos, es gracias a un movimiento que ese grupo también tiene que unirse. Porque hoy más que nunca se está haciendo un merengue de altísima calidad que tiene que ser reconocido en el exterior. Sí. Porque usted que está en Estados Unidos, ¿qué agrupación de merengue está establecida en el área triestatal? De merengue de merengue de orquesta. ¿De orquestado? No, Large Music. Que le aguanta gira a los merengueros que vienen sin música. Claro. Large Music. Esa, bachatero, hay dos o tres bachateros sin son taxistas aquí. Obviamente, fuera el único bachatero que existe aquí es Mini Booking y está en Madonna trabajando. Bien, entonces, fíjate cuánto grupo hay. Tuve la relación giras versus presentaciones que tiene cada agrupación en una gira. Es algo impresionante los números que tú manejas. Así es. La gira que hacen anualmente, ya la cotización que tiene un grupo como Giovanni Polanco, el Prodigio, eventualmente una banda real, si se da a su gira. Que son caros. ¿Cómo está eso? Igual que un bachatero, sí. bachatero. Al mismo nivel. ¿Ok? Y llenando todos los lugares donde van. Así entonces, es. Sí, tenemos que seguir apoyando. Yo creo que hay mucho, hay que crecer. La Plaza de Santiago necesita de esto también. La Plaza de Santiago está ahí. Y obviamente hay un trabajo, por ejemplo. Pasa algo. Yo tengo un tema que lo lanzo, pero no cuesta, no basta solamente con yo lanzar a las plataformas digitales. Sí. ¿Cuántos medios de comunicación yo voy a promocionar mi tema? Porque aquí lanzamos un tema, creemos que solamente basta con subirlo y mandarlo a la emisora. No, ¿cuántos media tools yo estoy haciendo a nivel nacional para promover mi tema y posicionarlo? O sea, es un trabajo, pero lo que le estaba comentando hace un momento. Sí. Necesitamos es trabajar con más inteligencia y proyectando, porque se está haciendo muchas cosas de calidad y cuesta de trabajarlo correctamente. Así es. Bueno, Cristian, yo quiero terminar esto contigo. Y tú me vas a mencionar solamente tres nombres. Oye bien, para cerrar esta llamada contigo, solamente tres nombres. Solamente yo quiero que tú menciones tres nombres de tres agrupaciones que estén sonando en la República Dominicana, que residan aquí en la ciudad de Nueva York y que se sienta allá a su trabajo. Que tú sepas que están metidos, que si llegan allá, hacen una gira, tocan. Tres nombres para despedir, Cristian. De Estados Unidos que están aquí. Sí. Que si viene aquí, revienta. O por lo menos tocan. Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Aquí el grupo de ahora lo están esperando con hambre.
sea, yo no me estoy imaginando el día que ese grupo pise aquí, porque va a ser una... Un boom. Va a ser algo interesante, sí. Se está escuchando la música y la gente está asociándose al sonido y a lo que ellos están proyectando. O sea, una cosa fuera de lugar. Ok. Otro grupo, Max Banda. Sorry. Y obviamente, Max Banda, que siempre que viene toca. Y otro grupo también que yo lo veo muy bien y que han hecho buen trabajo en las últimas veces que han venido, es Nexo. Okay. Es la gente que dice. Un aplauso para Cristian. Cristian Esteves de la República Dominicana. Cristian, muchísimas gracias, hermano, por tu llamada. Un placer, un honor, pues haberte tenido aquí. De verdad que sí, hermano. Pues para despedirte ya. Bueno, Aldo, gracias a ti por abrirte a la inquietud y a lo que... Y quizá la idea, yo digo, bueno, alguien tiene que tener primero la idea, luego seguiremos dando los pasos. Lo importante es que más personas nos unamos. En esto de verdad que reconozcamos lo que es nuestro y darle el valor que nosotros hasta nos sentimos apasionados, sí. Pero que le demos ese valor realmente a lo que es la música típica. Y, claro. Y que mucha gente nos siga unando, de verdad, la invitación a los líderes que se unen, que vamos a crear y exigir. Tenemos que exigir. Ya llegó el momento de exigir. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. De verdad que sí, un aplauso para Cristian de la República Dominicana. Feliz resto de la noche, Cristian, y estamos. Cristian, adoremos. Sour on